Uy, lo que se encuentra uno aquí. Increíble, amigos. Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal estáis, grandullones? Y bienvenido al mundo vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Hola, hola, hola a todos. Mira lo que tengo aquí para que veáis lo que me acabo de encontrar aquí en mi casa. Que ya hacía bastantes años que no lo veía, ¿eh? Increíble, amigos. Increíble. Bueno, ya que le dais like a mis vídeos, unidos a mi canal, amigos. Unidos a mi canal. Vamos allá. Ahí lo tenéis, mira. Me acabo de encontrar a este muchacho. Y vamos, increíble, amigos. Hacía ya años. Y no sé cómo habrá llegado hasta aquí. La verdad es que no tengo ni idea. Pero mira, ahí va el muchacho. Esto lo tengo quitado aquí porque, como lo vean los gatos, el perro lo va a reventar. Esto. Además está en peligro de extinción, no. Lo siguiente. Esto es increíble, amigos. Uf, cosa más bonita, bellísima. Y más la zona de los camaleones, que aquí había muchos, ¿eh? Muchos, muchos, muchos. Y han quedado pocos, mira. La verdad es que esto es una preciosidad. Y lo voy a recoger y lo voy a soltar en algún lado que esté más seguro que aquí. Mucho más. Ahí subo este vídeo para que veáis este ejemplar. Que no sé si es hembra o macho. No lo veo. Pero ya hace años, ¿eh? Ya hace años. Que es increíble, amigos. Esto es una auténtica evolución total. La verdad es que me maravillo, me emociono tanto que de ver estos animales. Y yo desde chico los tenía, tío, en mi casa los tenía por todos lados, tío. Y la verdad es que es increíble, tío. Y luego es súper beneficioso, ¿eh? Súper beneficioso. Que es increíble. En fin, pues esto es lo que hay. La verdad es que es una chulada grande. Y vamos, y esto hay que protegerlo a vida o muerte. Esto hay que protegerlo. Esto hay que hacer todo lo posible para que sobreviva a toda costa. Vamos, yo. Mira, esta es. Lo estoy grabando y está asustando, ¿sabes? Mira. La verdad es que es increíble, increíble. Es una pre vamos, yo me emociono con esto, tío. Que hacía telas de años, tío, que no lo veía. Es una imitación del viento, mira. Totalmente. Hay que buscar un sitio. Tengo un amigo que a lo mejor lo puede recoger, que no lo sé. Lo voy a poner por el lado. Y este lo va a llevar a la reserva. Este va para la reserva. A ver. Esto va para la reserva. Vamos a llevarlo allí y que quede allí en su sitio. Pero entiendo cómo ha llegado esto aquí. No lo entiendo, pero en fin, se encuentra cada caso y cada historia que no vea. Y sobre todo, amigos, no hay que molestarlo mucho. Es que es increíble. Bueno, amigos, pues nada, este es el vídeo que yo quería subir, un camaleón que me acabo de encontrar aquí, y la verdad es que estoy emocionado. Emocionado, ¿no? Estoy, vamos, que me rompo, tío, de alegría, tío. No sé yo cuándo. De años, años, años. En fin, amigos, pues nada, voy a cortar este vídeo. Espero que os guste, sobre todo, amigos, respetarlo, ¿vale? Hay que respetar estos animales prehistóricos porque esto es una virguería, una verdadera belleza. Hacerle fotografía, pero no molestarlo. No hacerle nada, ni tocarlo. Eso es lo importante. Y cuidarlo lo mejor posible. Queda muy poco y hay que conservarlo a toda costa.
En fin, amigos, ya sabéis, cuando lo veáis, dejarlo tranquilo lo máximo posible. Alejaros. Fotografía todo lo que queráis, pero no tocarlo. Bueno, grandullones, pues hasta el próximo vídeo. Espero que os guste, espero que os mole y os divirtáis, grandullones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.